estamos celebrando el 43 aniversario del repliegue a Piedra Quemada. Está todo el pueblo desbordado, la juventud, los ancianos, los jóvenes, todos vamos a reafirmar el compromiso hacia el frente sandinista. Vemos alegría del pueblo de poder vivir en paz. Claro, eso es lo mejor, vivir en paz, una alegría que estos 17 años que tenemos de estar en el poder, el pueblo se ha transformado en victoria. Todas las victorias que llevamos con toda lo que ha hecho el comandante por el bien de este pueblo. Vamos a ir celebrando a todos estos héroes y mártires que han dejado un legado que aquí estamos representando todo el pueblo nicaragüense, estamos representando este repliegue táctico aquí Piedras Quemadas. Invitamos a toda la población que por los héroes y los mártires nosotros estamos aquí en una patria. Pues recordando a nuestros héroes y a nuestros mártires con el compromiso de seguir avanzando por estas sendas de paz, de patria, de porvenir, sueños que han sido hechos realidad gracias al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al Frente Sandinista, que es la esperanza que este pueblo tiene y en la que este pueblo confía. Hoy más que nunca aquí está el pueblo nicaragüense reafirmando, respaldando, comprometidos con la lucha de los héroes, de los mártires y en respaldo total al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Estamos celebrando el 43-19 y como decían los compañeros, muchos nacimos con la revolución en 1980 y seguimos viviendo la revolución en esta segunda etapa porque somos ese legado de nuestros héroes y mártires y por eso estamos aquí, todos con la juventud, con todas las generaciones, ¿verdad? Siempre con esa restitución de derechos y siempre con ese relevo generacional y por supuesto además de unidad y familia, ¿verdad? Con nuestros esposos, con nuestros hermanos, nuestros hijos, siempre celebrando esta revolución por más restitución de derechos y para ratificar este modelo de trabajo que siempre se muestra cuando vienen estos fenómenos naturales de nuestra madre naturaleza, pero que siempre estamos unidos y organizados. Unidos en una sola alegría, durante todo el recorrido reafirmaron a una sola voz su compromiso con la paz y restitución de derechos e igualdad para todos y todas, que hoy son posibles bajo la dirección del pueblo presidente. Nosotros venimos caminando porque estamos celebrando 43 aniversario de nuestros hermosos héroes que tuvimos en nuestra FSLN, hermano. ¿Qué más te puedo decir? Vemos la alegría del pueblo poder festejar en claro, en paz. Venimos más de... ¡Wow! Esto es inmenso, hermano. Y esto te está demostrando una vez más que nuestro gobierno estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo a nuestros héroes, que eso es lo más importante. ¡Esta alegría no se acaba nunca! ¡Año con año estamos aquí! ¡Los viejos, los jóvenes, los niños y todo el mundo! ¡No ni el sol ni nada! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente con el frente y con Daniel al frente! ¡Una victoria más de nuestro pueblo, presidente! ¡Disfrutando de todos los logros de nuestro gobierno! ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¡Y viva la compañera Rosario! ¡Vamos festejando el repliegue táctico a Piedra Quemada! Ahorita estamos celebrando en grande la población, el pueblo nicaragüense, el pueblo presidente, respaldando a nuestro comandante en jefe, Daniel Ortega. Vemos que la lluvia no es impedimento. No nos detiene el agua, no nos detuvo los puchos, no va a detener nadie. ¡Viva el comandante! A lo largo de la historia, y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande héroe de la Segovia. La caminata dio inicio en el barrio Ducualí y culminó en la comunidad Las Cuatro Esquinas en el sector de Las Jagüitas, con un concierto de música revolucionaria, donde los presentes expresaron el sentir del pueblo nicaragüense, que hoy conmemora la lucha de quienes ofrendaron sus vidas por el bienestar común, seguridad y paz de Nicaragua. Aquí está mi brazo, empuñando el fusil para
Martín Noticias, Kenneth Barquero. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.